Ready to go. Bueno, muy buenos días para todos. Es un gusto saludarlos y estar acá en esta mañana de sábado compartiéndoles este contenido que preparé para ustedes. Un contenido que ya había presentado en alguna de las versiones del evento, pero pues siempre me lo piden y lo he podido compartir en otros escenarios como en universidades y colegios.
Y bueno, sea esta, qué mejor oportunidad que esta de hoy, de la celebración de los 10 años del evento para poder compartir nuevamente esta historia. Lo que les voy a contar en realidad en el día de hoy es un poco sobre qué ha sido el legado del evento en estos 10 años, cómo nació el evento, cómo se crea el evento, cuáles han sido esos impactos que ha propiciado y cómo la realización del evento ha producido, digamos, una serie de cambios adicionales que son los que hoy día hace la corporación Aiken, ¿no? Todo alrededor de la innovación social. Pero antes quisiera que me contaran cómo se escucha, porque no estoy muy seguro. Es sábado, pues, y los sábados la gente descansa y estoy prácticamente solo. Entonces no sé si se está escuchando bien. Si alguien pudiera decirme cómo se oye, pues yo le agradecería muchísimo. Vamos a ver acá, a ver si alguien me puede validar si se escucha bien. Bueno, yo voy a asumir que se escucha bien, espero, porque pues nadie ha dicho nada, asumo de que se escucha bien. Entonces vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de innovación social. Pues la charla la denominé así, la quise denominar así, innovación social, cómo generar cambios en el entorno en 5 pasos. Y lo que les voy a contar acá va a ser como una serie de microhistorias y alrededor de ellas voy a irles dando esos 5 pasos. Primero les cuento un poco de mí, pues yo soy Juan Carvajal, como lo sabrán. Soy el fundador de la corporación Aiken. Me dedico básicamente a la gestión de proyectos de tecnología, pues también tengo una hija que está a punto de cumplir 5 años. He sido conferencista de muchos temas relacionados con la cultura digital. Me encanta la música, el ejercicio. Ahora mismo también tengo una afición por los peces, que muchos también de los que me siguen en redes sabrán que lo estoy haciendo. Y bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué es eso de innovación social? Pues cuando uno habla de innovación, probablemente uno tenga una idea, ¿no? De qué se trata o se hace una idea general, pero cuando le mete el concepto de social, la cosa se complica porque uno dice, bueno, ¿cómo hago yo innovación social? Bueno, innovación, digamos, en un dispositivo, fácil, coge ese dispositivo, le incorpora unas mejoras y listo. Pero en lo social, ¿cómo se produce? Bueno, yo luego de un ejercicio de mucha lectura y de mucha revisión de experiencias alrededor de la innovación social, he llegado a esta conclusión o a esta definición, que la innovación social es esa capacidad de transformar realidades sociales impactando positivamente las capacidades en terreno o en territorio de las poblaciones o las personas. Es decir, cuando usted deja instalada una serie de capacidades que hacen que esas personas sean capaces de mejorar a su vez su misma calidad de vida, su misma capacidad como individuo. Ya ahorita vamos a desarrollar un poco el concepto con estas historias que les cuento. Bueno, ¿cómo empezó todo este cuento de IDEIS, todo este cuento de la corporación Aiken en el 2008, 2007, por allá? Yo conocí un evento que se realiza en los Estados Unidos que se llama el E3. El E3 es una feria de tecnología, es una feria de videojuegos específicamente, donde se reúnen pues los amantes de los videojuegos y los amantes de las nuevas tecnologías a ver lo último que estas grandes compañías van sacando año tras año, ¿no? Y ese evento me deslumbró, la forma como era, pues sí, o sea, todo. Yo lo vi y quedé asombrado. Yo dije, oye, qué chévere pudiera ser, qué chévere poder ver este tipo de espacios en Colombia o en mi ciudad inclusive. Y bueno, ustedes también pueden conocer un evento que también es muy común, que ya duró un tiempo sin hacerse. Creo que este año tuvo una nueva reaparición, el Campus Party. El Campus Party también es una feria que reúne a muchísimas personas con sus computadoras y se generan conversaciones y contenidos alrededor de la cultura digital y las nuevas tecnologías. Bueno, yo dije, bueno, esto está muy bacano y todo, pero pues en Colombia de manera específica se realizaba en Bogotá, algunas veces estuve en Medellín, pero en las regiones, en la provincia, como Montería, en las ciudades intermedias o pequeñas, este tipo de escenarios eran poco visibles. Entonces, yo empecé como a decir, bueno, ¿será que es posible hacer esto en Montería? ¿Será? Bueno, convoqué a un puñado de personas, un puñado de amigos de la universidad. Aquí está cómo empezó. Esta fue la primera reunión, de hecho, donde yo les compartí la idea. Oye, tenemos ganas de hacer un evento de esta manera. Pues obviamente yo había conversado ya individualmente con cada uno hasta que los convoqué a una reunión y les planteé, a grosso modo, qué era lo que se pretendía hacer. Muchos de golpe me dijeron, no, pues eso en Montería es imposible, eso no se puede, pues no hay la gente, no hay recursos, no hay, eso no va a funcionar. Pero bueno, estas personas que están aquí,
creyeron en el asunto y empezamos a trabajar en esa primera versión del evento, la primera versión del evento que se dio por allá en el 2010. Y vamos entonces con eso. Yo les hablé de 5 pasos. Fíjense, quiero empezar hablándoles del primero. Es esa visión. Miren cómo, por ejemplo, uno tiene que empezar con algo, imaginarlo, visionarlo, porque es como el punto de partida. ¿Cuál fue mi visión? Esto que les estaba mostrando acá. Oye, un evento de esta naturaleza en Montería. No lo habían hecho, no se hacía. ¿Se podrá hacer? No sé, pero por lo menos lo imagino. Luego de eso, bueno, después de la visión, digamos que tú puedes estructurarla yo la planteo en tres pilares fundamentales, que son, oiga, tener una visión positiva de futuro de lo que quiero lograr, o sea, mis sueños, mis metas y proyectarme que tal cual como las tengo en la cabeza va a ser posible, ¿no? Y poderlas, digamos, ir materializando o irlas proyectando a corto, mediano y largo plazo, o sea, visualizar siempre. Eliminar esos distractores alrededor del objetivo y eventualmente apartarse ante oportunidades extraordinarias. Yo les voy a contar historias alrededor de cada uno de estos componentes. Bueno, visualizar las metas. Miren cómo empezó el evento en el 2010. Este es uno de nuestros conferencistas que trajimos en el 2010 y que en otras oportunidades nos ha acompañado. Fue un evento que lo realizamos en el Parque Tacazuán de Confacor en Montería. Nos los prestaron como por unos 4 días. Los speakers también nos apoyaron, pero ahí no había nada, digamos, de puesta en escena, no había una ambientación porque pues, los recursos eran limitados. Pero como teníamos una visión, ya en el 2015, este mismo speaker, por eso quise coger esa fotografía de él, miren, ya lo hicimos en una universidad, en la Universidad del Sinú, ya pudimos tener, digamos, una puesta en escena ya con una identidad gráfica alrededor del evento, que la desarrollamos en el 2013 con toda una propuesta de marketing alrededor de él, etcétera, y allí fue creciendo el evento. Si nosotros no hubiésemos tenido esa visión positiva de futuro, seguramente hoy todavía estaríamos haciendo el evento así, en un escenario cualquiera, llegábamos, poníamos un video BIM y empezábamos a proyectar. Pero pues como nuestro objetivo era tener un evento bonito, lindo y que fuera agradable para la audiencia, por eso fue que lo fuimos desarrollando poco a poco. Acá tenemos otras imágenes que nos muestran cómo el evento, miren cómo ya vemos una puesta en escena mucho más atractiva, mucho más agradable y que enriquece la experiencia, por supuesto, tanto del usuario como del speaker, de los asistentes, etc. ¿Por qué? Porque el evento siempre se nos ha caracterizado por ser un evento que si bien se tocan temas académicos o temas científicos o temas de internet o de cultura digital, tratamos de abordarlo desde una perspectiva mucho más humana, mucho más cercana, mucho más inspiradora, o sea, no tanto como que venga, yo le voy a enseñar código, o sea, no, yo no te voy a enseñar código porque el espacio es muy corto, sino más que todo es, venga, inspírate de la experiencia que yo tengo alrededor de la creación de código, por poner un ejemplo. Acá también tenemos otro ejemplo de lo que es visión positiva de futuro. En el 2010, en la primera versión, en el marco de las actividades del evento, nosotros teníamos una jornada de capacitación para madres cabeza de hogar o para madres en situación de vulnerabilidad. La alcaldía nos prestó los computadores, teníamos unas mesitas, bueno, fue lo que pudimos armar y miren cómo se veía, ¿no? Pero acuérdense que la idea original era hacer una campus party o una LAN party donde la gente que le gustaran los videojuegos llegaran y se disfrutaran un espacio como ese del cual la ciudad no se los ofrecía. Bueno, en el 2010 lo que pudimos hacer en principio fue esto, como que, bueno, ir reunir computadores y por lo menos si no tenemos gamers porque no tenemos gente identificada, invitemos a personas que de pronto estén interesadas en aprender de alfabetización digital. Y vean ya, esto fue en el 2000, esto fue, si la memoria no me falla, fue como en el 2015 también, o 2014, 2015. Ya se ve el cambio, ya vemos cómo se materializó la idea de la sesión de videojuegos, donde se hacen, bueno, ya no porque estamos, digamos, en el plano virtual, pero bueno, ahorita les cuento que hay un evento hoy alrededor de ello. Pudimos configurar jornadas de videojuegos paralelas a los contenidos que se vienen desarrollando. En el 2013, el evento, para que es como una muestra de su crecimiento, obtuvo el cuarto lugar entre proyectos entre 172 organizaciones y universidades del país en la convocatoria de eventos científicos de conciencias. Lo que muestra pues, que es un evento que tiene la carne para crecer y para ser apoyado. Y ha sido reconocido, bueno, sobra decirlo, por 4 ministerios, por Conciencias, como ya les contaba, por la OEA y varias universidades, empresas
y organizaciones privadas. Entonces, miren cómo se va cristalizando la idea de la visión positiva de futuro. Ahora, vamos a eliminar los distractores alrededor del objetivo. Tú te trazas un objetivo y tienes que tratar de que cualquier distractor que tengas alrededor te saque de ese objetivo, porque muchas veces uno tiene, por ejemplo, la idea de crear un proyecto, una empresa, un emprendimiento, y empieza como a dar los primeros pasos. Pero en el camino hay un distractor. ¿Qué puede ser un distractor? Ah, no, pues me salió un empleo, por poner un ejemplo, o me salió una oportunidad, un paseíto, o sea, como que cualquier cosa que hace que te desligues o te desvíes de tu meta. Obviamente eso es una cosa que tenemos que procurar eliminar, porque si no, no. Es decir, hay veces en que toca decir, oye, no, puede ser muy chévere esa oferta, ese empleo que me estás ofreciendo, pero yo tengo un propósito claro, tengo una meta y me voy por ello. Es decir, es tomar ese riesgo y evitar esos distractores. Aunque fíjense, el punto 3 dice, es válido, pues también es válido apartarse temporalmente del camino ante oportunidades extraordinarias. Miren que todo esto que yo les estoy contando acá es 100% la experiencia que me han dado todos estos 10 años de realización del evento y de otros proyectos alrededor de la corporación. En el 2010 nosotros hicimos ese evento, como les dije, con los pocos recursos que teníamos, y en el 2011 pues venía la segunda versión. Habíamos aprendido de la primera, pero justamente en ese 2011, aquí por eso resalto esta parte, que es válido apartarse ante oportunidades extraordinarias, porque yo tuve una oferta laboral en una multinacional petrolera y eso implicaba obviamente irme de la ciudad, por lo menos por ese año. Y yo decía, bueno, ¿qué pasa acá? Porque pues hacer el evento implicaba estar allí como coordinando un equipo, haciendo unas gestiones, etcétera. Pero yo dije, bueno, pero también el evento necesita financiamiento. Y lo que me estaba ofreciendo esta compañía era pues unos recursos importantes que sé que me iban a alcanzar para mis gastos y para financiar el evento. Y pues yo me fui y desde donde estaba trabajando, es decir, desde el lugar donde estaba haciendo la operación con la compañía, yo coordinaba el equipo y articulábamos las reuniones, todo el asunto, y el evento del 2011, esto fue en el 2011, pudo lograrse y pudo llevarse a cabo gracias en parte a, digamos, a los recursos que yo tuve en virtud de este trabajo, porque si no hubiese sido muy complicado, porque pues todavía nosotros no teníamos la habilidad de gestión financiera de recursos. Entonces, por eso es válido apartarse temporalmente del camino ante oportunidades extraordinarias, y más si esa oportunidad extraordinaria te ayuda en tu propósito. Estas son fotos de la... Bueno, el segundo paso, ya digamos que hablamos un poco del primero, que es como esa visión en general de lo que quieres, es organizarte. Listo, tengo la visión, sé qué quiero hacer, pero ahora, ¿cómo lo hago? Es decir, ¿cómo puedo hacer que esa visión empiece a cristalizarse? Bueno, lo segundo es organización, organizarse. Y lo clave, construir un equipo de trabajo que comparta tus intereses, por supuesto. Tú no puedes integrar en tu equipo gente que vaya por otro lado, porque pues todos tienen que ir hacia el mismo objetivo. Que sean altamente creativos, propositivos y ojalá metódicos, o que les guste hacer las cosas con cierta metodología o rigurosidad. ¿Por qué? Porque eso hace parte justamente de la organización y es lo que te va a permitir crecer. Si tienes un equipo donde, bueno, tienes una persona muy creativa, pero no es propositiva o es muy desorganizada, pues puedes tener problemas. Pero si es propositiva, pero no es creativa, es decir, creo que los tres elementos son fundamentales. Si logras tener un equipo que reúna la creatividad por un lado, la capacidad de proponer ideas siempre, pues queda muy ligada con la creatividad, y que aparte sea organizada, que le guste, digamos, hacer las cosas con cierto rigor, con cierta metodología, créeme que vas a obtener resultados muy, muy buenos. Organización orientada a resultados. Bueno, ya lo dice el título de esta presentación. Yo sé que al principio es complejo, pero es lo ideal, y también ya la experiencia lo ha dicho. Si nosotros desde el principio hubiésemos tenido todo documentado, todo definido, pues todo hubiese sido mucho más rápido. Pero bueno, ya yo lo hice, lo experimenté, se los cuento. Ojalá ustedes puedan desde un principio establecer las funciones del personal que van a involucrar en el proyecto. En este caso fue este evento, pero pues puede ser para cualquier tipo de proyecto, de los procesos y los procedimientos. Definirlos claramente, qué hace fulanito, qué no hace y cómo lo hace. Y sobre todo documentarlo, porque es que pasa algo que es que no, tenemos acá en la corporación al encargado del proceso de gestión comercial, por ponerles un ejemplo, o del proceso
de curación de contenidos con los speakers. Y solamente se lo sabe él. Y si esa persona se muere, fallece o desaparece, ¿qué pasa? ¿Quién lo sigue haciendo? ¿Cómo lo siguen haciendo? Entonces la importancia de documentar es esa, porque pues puedes tú fácilmente enseguida, digamos, darle continuidad a un proceso o a un procedimiento en caso de que algo llegue a ser contingente. Tener como prioridad el cliente o el usuario final. También pasa a veces que uno se apasiona con las cosas y lo mira desde su perspectiva. Oye, quiero hacer esto y lo quiero hacer así porque así me gusta. Este color se ve bonito porque a mí me encanta el azul y me encanta el rojo. Vamos a poner acá, no sé, una luz así porque es que las luces están también. Listo, o sea, piénsalo y trata de que te guste, por supuesto, pero siempre ponga al cliente o al usuario final, que es el que va a ser el consumidor de eso, que es para quien tú estás haciendo eso. Ya, a diferencia de los artistas que muchas veces hacen el arte para ellos, pues simplemente como una forma de manifestación, este tipo de proyectos van orientados, si bien a satisfacerte a ti como individuo, pues también a que otras personas lo puedan disfrutar. Entonces, siempre enfócate en ellos como lo quisieran, qué les gustaría ver a ellos. Y trata de que tu estructura organizacional sea horizontal, sea flexible, marcada bajo el liderazgo positivo. Digamos que en este tipo de proyectos y los proyectos de tecnología, los startups, etcétera, ese modelo jerárquico donde hay un jefe y el jefe es el que da las órdenes y es el que dice, no, esto va de esta forma porque es que yo soy el jefe y esto se hace así porque es que yo soy el que mando, está mandado a recoger. En este tipo de equipos, fíjate lo que atrae al equipo y lo que hace que inclusive nosotros hayamos podido tener voluntarios trabajando desde fotógrafos, desde diseñadores, desde desarrolladores. Es porque nunca ha habido, incluso cuando han sido voluntarios o cuando han sido contratistas, como que esa, digamos, ese, como ese esquema de gerencia donde pues hay una persona o dos personas que mandan y son las que dicen cómo va a ser todo, sino pues también que se les escucha, se les resalta, se les valora y se les estimula, ¿no? Entonces yo creo que son como tres aspectos bien fundamentales para que ustedes puedan crecer y puedan materializar sus proyectos. Ahora vamos con, ya llevamos dos, llevamos la visión y la organización. Ok, ya sé lo que quiero, sé cómo lo puedo hacer, tengo el equipo, reuní un equipo que puede ser dos, tres personas, no tiene que ser un equipo pues de 10. Si son dos, son dos, si son tres, son tres, pero que estén todos orientados hacia el mismo propósito. Ahora viene la parte interesante. Bueno, vamos a gestionar. ¿Cómo se gestiona? Bueno, gestionar recursos para financiar los proyectos, gestionar alianzas, gestionar, bueno, en fin, una serie de cosas que les voy a detallar ahorita acá muy rápidamente. Ejecutar acciones de planeación, estructuración, operación, comunicación y control. Esto, aunque parezca pues como muy catedrático y bueno, les voy a contar muy rápidamente. Planear es eso, usted ya tiene el equipo, bueno, vamos a planear, ya sabemos qué queremos hacer, ya tenemos el equipo, planeemos. Es decir, si usted no planea, créame que empezó mal, porque vas a tener reprocesos, te va a tocar devolverte a corregir o hacer lo que no tenías que hacer porque tenías que hacerlo de esta manera, etcétera, o porque no lo tuviste en cuenta. Entonces, lo primero, haz tu planeación, organízate con un calendario y ve planeando. Bueno, esta actividad se desarrolla de esta manera, este es el responsable, estos son los recursos, va un poco con la estructuración como tal del proyecto. Bueno, ya yo lo planeo, ya le estoy dando forma, lo estructuro. Luego viene la operación, es decir, bueno, vamos a operar, es decir, ya tenemos la planeación que no, nos indicaba que teníamos que hacer la gestión con los financiadores dentro de tal fecha, por decir, bueno, vamos a operarla, es como tal ya hacer la solicitud. Luego, comunicación, ¿qué es eso de comunicación? Es importante, todos los resultados que se obtienen del proceso tienen que ser comunicados a las partes interesadas, tanto a tu equipo de trabajo como a, por ejemplo, quien te financió. Y por supuesto la comunidad. Por ejemplo, nosotros siempre decimos, bueno, celebramos una alianza o acabamos, digamos, antes del evento, cuando hacemos el convenio con el ministerio, que es en este caso nuestro último financiador, hacer eso. Oye, acabamos de celebrar el convenio con el Ministerio de Cultura para la realización del evento en la versión tal. Ya la gente sabe que hay un convenio, es decir, ya hay algo que nació de acá, de la planeación, de la estructuración y la operación. Y por último, el control y la evaluación. Es decir, tú tienes que constantemente estar controlando y evaluando cómo ha sido el proceso, porque pues nada es perfecto. ¿Y para qué se hace el control? Justamente para identificar errores o para poder incorporar mejoras al proceso, si algo está fallando, reemplazarlo, cambiarlo, etc. Y esas acciones deben ser
transversales, simultáneas y sistemáticas. Es decir, ninguna opera de forma aislada. Todas atraviesan todos los procesos, van en simultaneidad porque se tienen que hacer al tiempo a veces. Es decir, yo estoy planeando mientras estoy estructurando un proceso y estoy operando otro y estoy comunicando otro y estoy controlando otro. Y sistemática porque pues están relacionadas una con la otra. Entonces miren cómo es importante tenerlas en cuenta. Esto, bueno, estas son fotografías acá como justamente de esa parte del punto que estoy hablando que se llama gestión. Acá tenemos gestión, por ejemplo, con universidades. Esto fue con el rector de la Universidad Cooperativa. Acá con el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Montería. Es decir, eso hace parte de la gestión, pero ya en terreno, o sea, ya en el plano de la operación. Ahora les voy a contar otra historia que, si bien no está ligada directamente con el evento IDEIS, está ligada con la corporación como para que nos demos cuenta, es como para un poco de ir aterrizando los cinco pasos, porque estos cinco pasos que yo les estoy compartiendo son genéricos, no son exclusivos no son exclusivos de IDEIS, son exclusivos para cualquier proyecto. Entonces ahora vamos con este concurso. Esto es una historia que les voy a contar muy rápidamente. El concurso Ideas para Todos fue un concurso que nosotros sacamos en el año 2015 también. Y fue un concurso que puso a los jóvenes de las escuelas oficiales del departamento de Córdoba a pensar y proponer soluciones a problemas de su entorno. Bueno, venga, justamente eso es innovación social. Venga, coja su entorno, analícelo, revíselo y mire cómo puede incorporarle mejoras para que justamente se mejore la calidad de vida de los habitantes de ese territorio, incluso la suya misma. Aquí les voy a mostrar un video, ojalá que pueda correr, déjenme yo reviso si corre. Me avisan si se escucha. Esos son los estudiantes haciendo la presentación justamente de sus iniciativas, fueron estimulados, fueron premiados a los primeros o los ganadores. Los llevamos a una ruta a la ciudad de Medellín, donde conocieron parques temáticos, parques científicos, como el Parque Explora, el Jardín Botánico, etc. Y es una forma como también de nosotros justamente estimular eso, ¿no? La innovación social y la creación de proyectos que mejoren la calidad de vida de las comunidades. Me avisan, porfa, si lo escuchan, porque acá yo no lo escucho, entonces es muy posible que el audio de ese video no esté saliendo, pero bueno, creo que con las fotos es suficiente. Igual era simplemente para ilustrarles, no vamos a demorar acá porque hay otra charla ahora a las 11:30. Bueno, acá hay imágenes nuevamente del evento que les estoy contando. Y evaluar. Ya miren que vimos que la gestión, la visión y la organización. Cuarto punto, ya estamos casi llegando al final, esta charla es muy corta. La evaluación. Bueno, ¿qué es eso de la evaluación? Pues la misma definición lo dice, es yo entrar a evaluar cómo me fue. Después de que hice todas las cosas que tenía que hacer para llevar mi proyecto a cabo, es cómo me fue. Evaluación de los resultados e impactos internos y externos, mediatos e inmediatos. ¿Qué quiere decir esto? Es que evaluar no solamente, oye, ¿cómo nos fue en el evento? ¿Tú tuviste asistencia? Sí, tuve. Ah, bien. No tuve. Ah, entonces te fue mal. O sea, no. Hay otras variables que tienen que tenerse en cuenta a la hora de hacer una valoración de un proyecto, sobre todo de un proyecto de innovación social que tiene unas particularidades muy específicas. Entonces, tú debes medir los impactos internos, los impactos externos, los impactos que se generan de manera inmediata y los que se generan de manera mediata. Ya les cuento con una historia qué es esto de los impactos internos, externos, mediatos e inmediatos. Nosotros en el año 2015 también fuimos reconocidos por el Ministerio del Interior como una de las mejores iniciativas a nivel nacional para el fomento de la democracia participativa y la participación ciudadana territorial por el Ministerio del Interior, a través de un proyecto que denominamos Todos Somos CTEI, Todos Somos Ciencia, Tecnología e Innovación, que tenía la finalidad de hacer un proceso de vigilancia sobre los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Y se nos ocurrió hacer esto, un foro de rendición de cuentas. Oiga, venga, a Córdoba se le han aprobado cualquier cantidad de miles de millones de pesos en aquella época cuando se puso en marcha el sistema, la ley que redistribuyó el Sistema General de Regalías, y había pasado cierto tiempo, porque eso fue en el 2013, en el 2012 se aprueban, en el 2013 se dan los recursos, y en el 2015 todavía nosotros no veíamos, es decir, la sociedad no veía los productos de este tipo de proyectos, ni siquiera sabíamos de qué se trataban.
Entonces propusimos este foro donde la idea era como que, venga, cuéntenos qué llevan, cómo lo han hecho y pues esto para qué nos va a servir. La gobernación de Córdoba, y lo digo hoy, como, igual como lo dije en el 2015, boicoteó el evento, es decir, no permitió que se hiciera, puso todas las trabas que ustedes quisieron para que no se pudiera conocer la información de esos, de esos proyectos, ocultando información, sacando evasivas, que no podemos porque estamos ocupados, que no hay quien vaya, en fin. Nosotros ante eso, pues tomamos la triste decisión, bueno, no se puede hacer el foro porque el foro es justamente con los que son los ejecutores del proyecto. Y si ellos no quieren participar, pues nosotros no podemos inventarnos la información. Vamos a pedirles la información. Se la pedimos. También dijeron, no, que es que no se puede entregar porque no tenemos autorización del contratista, en este caso de la gobernación de Córdoba justamente. O sea, seguían las excusas. Ante eso, nosotros nos movimos de manera mediática. Entonces yo tuve un contacto con una fuente, con una periodista de la W, y ahí empezamos como a conversar el asunto y pues ella hizo una investigación también con base en lo que nosotros les aportamos y sacó una nota, la W sacó una nota y nosotros al tiempo hicimos una o interpusimos una tutela que fue fallada a nuestro favor, donde por un lado ellos publicaron así se roban las regalías en Córdoba y nosotros digamos que obtuvimos la información detallada de cada uno de los proyectos que habían sido financiados hasta ese momento, incluso la matriz de evaluación de los interventores todos. Eso lo hicimos el 14 de enero de 2016. Hicimos una acción en paralelo. Bueno, por un lado, golpeamos mediáticamente el asunto, lo mediatizamos, y por el otro, por el jurídico, ustedes en lo local piden la información en detalle de los proyectos. Entonces, fíjense lo que pasó acá. 3 meses después, el gobernador de Córdoba, después de que ya se hizo público el asunto, de que ya era, digamos, de público conocimiento que se estaban robando esos recursos, como ciertamente se comprobó, él decidió suspender los contratos de regalía hasta ese momento que todavía tenían, digamos, unos recursos para entregar de 100 mil millones de pesos. Esa suspensión de los contratos fue obviamente beneficiosa porque evitó, por lo menos hasta ese momento, que esos 100 mil millones también corrieran la misma suerte de los primeros 32 mil millones. Entonces, miren, aquí es donde está el evento o el hecho de la evaluación. Uno ve ese, digamos, tú puedes ver esto y tú dices, no, pues sí, o sea, el gobernador suspendió eso y ya. ¿Qué relación tiene eso con este proyecto, por ejemplo, con este foro de rendición de cuentas? Claro que tiene relación, solo que tú tienes que saberla valorar, inclusive más allá de la valoración de las variables propias de tu proyecto. Al tú hacer esta cosa y encontrarte el boicot y articularte con medios de comunicación y activar la rama o el poder jurisdiccional para obtener información, estás generando tú un efecto que probablemente no puedo garantizar de que fue estrictamente por esto, pero sí yo considero que coincidió o incidió porque se produjo solamente, miren que esto fue el 14 de enero, estas acciones fueron el 14 de enero, Y 3 meses después, es decir, como en abril o mayo, ya el gobernador suspende eso. Es decir, si no hubiese sido probablemente por los reportes de la prensa y por la presión también que nosotros ejercimos y otras entidades que también estaban haciéndole seguimiento al asunto, pues ellos seguían haciendo de las suyas con esa plata. Entonces, este es un resultado que tú puedes en realidad incorporar dentro de la valoración o evaluación de ese proyecto. Y el quinto paso, que es el que más me pone a soñar y me gusta hablar de él, es esta palabra. Bueno, está retrillada, está reprostituida ahorita en tiempos de pandemia, pero es la que hay y podemos rebautizarla como queramos, reimaginar, repensar, pero es reinventar. Y es justamente el quinto paso de estos pasos que les quería compartir hoy. La reinvención es justamente la incorporación de mejoras a los procesos, a los procedimientos, a los productos, a los bienes, a los servicios respecto a su versión anterior. Así de simple. Tengo algo, lo mejoro, que es innovación, y tengo un producto mejor. ¿Y qué mejor ejemplo de ello que este video que les voy a poner? Este video es muy corto, dura unos 3 minutos, pero se los quiero compartir porque llena de emoción y te da una visión de lo que es como tal la reinvención. ¿Y quién mejor que Steve Jobs, que en 2007, cuando hace el lanzamiento de este producto que revolucionó definitivamente la industria y la forma como consumíamos internet, como consumíamos música y cómo nos comunicábamos? Vamos a ver este video, vamos a recordarlo muy rápidamente y luego conversamos. Luego seguimos la conversación.
This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. In 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today, we're introducing three revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, three things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. Ok, entonces fíjense, no sé si ustedes cuando ven ese video, pues a los que les gusta el tema de las tecnologías y la innovación, no les produce emoción la forma como él lo presenta, la forma como la audiencia lo recibe, porque es que en realidad fue una cosa revolucionaria. Es decir, desde ese año, toda la tecnología o todo alrededor de las comunicaciones digitales personales cambiaron, porque tú antes tenías que tener un poco de aparatos, tenías un iPod, tenías el celular y tenías otro cosa para navegar o lo que sea, pero que ya te los integraran todos en un único dispositivo y con la usabilidad que le incorporó este visionario de la innovación y de las tecnologías, pues mírense por dónde vamos ya hoy con todas esas semillas que él sembró. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo lo hizo? Igual, todos estos productos eran productos de ellos, eran productos de él. ¿Qué hizo? Bueno, me imagino que tuvo que ponerse a imaginar, visionar, organizarse, planear y lanzar nuevamente un producto novedoso que definitivamente fuera revolucionario. Y así aplica para todo. Miren que aplicó con ideas, aplicó con todos estos proyectos. ¿Existe? No, no existe. O si existe, ¿se puede mejorar? Sí, ¿cómo lo mejoramos? Etcétera. El iPhone fue anunciado por Steve Jobs el 9 de enero de 2007. Esto que viene acá es otro video. Miren, nosotros les hablamos hace un momento del concurso de Ideas para Todos. Nosotros tuvimos la oportunidad también de hacer un recorrido por varios museos de Estados Unidos, porque esta primera versión llevó a los chicos a Medellín, a los parques interactivos de Medellín, al Museo Botánico, al Parque Explora, etc. Pero nuestra visión es, oigan, no, vamos a tomar a ese grupo de ganadores del concurso, del próximo concurso que hagamos, y vamos a llevarlos a una gira internacional a que conozcan en realidad tecnología de punta en museos internacionales, en otros contextos y en otros escenarios. Tenemos esa visión, todavía no lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer. Entonces, dentro de algún tiempo, yo les estaré compartiendo los resultados de esa gira que vamos a estar haciendo, porque ya está visionado, falta simplemente empezar a andar las otras etapas que les he estado compartiendo hoy. También nos propusimos hacer un
sistema de aprendizaje lo estuvimos planeando desde hace mucho tiempo. Habíamos lanzado varias versiones para la gestión de nuestras actividades en línea, de los cursos y de las capacitaciones que hacemos, que la mayoría eran presenciales. Pero este año, justamente por la pandemia, tuvimos que acelerar y tuvimos que implementarlo de manera ágil y rápida. Y nace Educa. Este producto está al aire desde agosto, desde el primero de agosto. Es un producto muy joven para nosotros como corporación, pero también pasó por todas las fases que les estoy diciendo. O sea, la visión. Esto no nació de manera espontánea. Esto estuvo visionado desde hace mucho tiempo. Y luego pues nos organizamos, planeamos, etcétera, ejecutamos, hasta que estamos ya, digamos, estamos ahora en la fase de ejecución y ya estamos en evaluación inclusive de los primeros resultados de estos talleres que se dieron en el marco del proyecto Pixeles. Ya les resumo para ir terminando los 5 pasos. Aquí están: visionar, imaginar; el segundo, organizar; el tercero, gestionar y ejecutar. Ya me organicé, ahora gestiono y ejecuto. Luego de que ya ejecuto, que es el punto, por ejemplo, en el que están los proyectos cuando se están haciendo como tal, evalúo. Esa evaluación me va a arrojar unos resultados. Mira, esto estuvo mal, esto estuvo bien, esto estuvo muy bien. Y con el resultado de esa evaluación, yo me reinvento o reimagino nuevamente. Y al reinventarme, ¿qué hago? Tengo que nuevamente visionar, porque es que reinventarse es obviamente pensar nuevamente, y el ciclo sigue y pudiera continuar, por decirlo de manera infinita, porque siempre tú puedes estar reinventándote, como ciertamente va a pasar con Ideas, que les cuento enseguida. Esto es una primicia. Esta versión de este año, que es la primera versión 100% digital, es la última versión del evento. Todos los proyectos tienen un ciclo de vida, y el ciclo de vida de Ideas con la versión 2020 ha llegado a su última etapa. No quiere decir esto que no vamos a traer más eventos de tecnologías o de cultura digital, seguramente sí, pero como Ideas como tal no, porque ya este evento, como les dije, ha llegado a su final en esta versión. Ya luego les contaré de los impactos. Vamos a sacar un video donde vamos a contar todos los impactos, toda la cantidad de gente, más de 70 invitados, más de 8.000 personas acumuladas entre las personas que nos veían por redes, que se registraban y que iban a nuestros eventos, tanto en los que logramos hacer en Montería como los que hicimos en otras ciudades como Sincelejo, etcétera. Más de 40 empresas aliadas también durante todo este tiempo, y pues muchísimos también empleos generados. Bueno, ya les contaré un poco en otra oportunidad todo el impacto que dejó el legado de Ideas en todos estos 10 años. Finalmente, los dejo con esta frase, que son las frases de cierre que se utilizan siempre al final de conferencias. A mí me parece muy charro el asunto, porque pues siempre se ponen, pero hagan las cosas con pasión, por amor, no por compromiso. Y aquí yo hago la distinción, por ejemplo, entre el emprendedor o esa persona que le gusta la innovación social, o que lo hace porque le gusta y no porque le toca. Porque es que tenemos, por ejemplo, los funcionarios públicos o las entidades públicas que a veces hacen cosas o hacen eventos, pero porque pues les están pagando un salario y porque se los asignaron dentro de un plan. Pero si ellos se salen de su rol de funcionario público, créanme que muy, muy posiblemente la mayoría no hacen nada, porque pues simplemente lo hacen es porque les toca. Entonces, nada, siempre háganlo con pasión, sean o no sean, estén donde estén, con compromiso. Y les dejo también esta frasecita que es de la última visita del Papa acá a Colombia. No tiene nada que ver con religión, la dijo él, pero la traigo a colación porque me parece una frase justamente que se enmarca dentro de lo que queremos o dentro de lo que les quiero compartir en esta charla, que es: atrévanse a soñar a lo grande. O sea, no tengan vuelo rastrero, vuelen alto y sueñen grande. O sea, ¿para qué soñar en pequeño si me cuesta lo mismo también soñar grande? Sueño enseguida en grande. Entonces, esa frase siempre ténganla allí. Y nada, los dejo con esta última reflexión de todas estas compañías que tienen una serie de activos, pero que no tienen nada, por decirlo así. Por ejemplo, miren que Uber, que era una de las, o está dentro de las más grandes compañías de movilidad, de taxi, por decirlo así, no tiene uno solo, no tiene un solo vehículo. Es decir, pues, todos son de los usuarios que se inscriben en la plataforma. Airbnb, que también es uno de los proveedores más grandes para alojamiento en casas o inclusive en hoteles, tampoco tiene bienes raíces, o sea, no tiene un solo bien raíz. Probablemente tendrán el de la oficina o qué sé yo, pero el core de su negocio no es comprar bienes raíces. Usan los de los usuarios. WhatsApp, Skype, las más grandes compañías también de telefonía o de comunicación.
no tienen infraestructura de comunicaciones, por decirlo, propia, porque se mueven a través de Internet y cualquiera puede también hoy día crear una, digamos, una aplicación de comunicaciones que escale muchísimo. Telegram, Alibaba también, igual, o Amazon, me parece que Amazon, o hay muchas de estas compañías que venden productos, que son simplemente revendedores, tienen una gran tienda, pero los productos son como de otras compañías, como un marketplace, como por ejemplo aquí tenemos a Linio. Linio, tú encuentras de todo, pero todo eso en realidad no es de ellos. O sea, el inventario no es de ellos, el inventario es de empresas o organizaciones que se adhieren allí para vender sus productos. Facebook también igual, es mayor, digamos, productor o digamos que aloja contenidos. Y tú encuentras en Facebook y en YouTube una cantidad de cosas, pero ellos no producen contenidos. O sea, Facebook no produce. Facebook simplemente aloja, o sea, no es el dueño de los contenidos, en, digamos, en la medida que los produce. Y así podemos tener varios ejemplos, Netflix, etcétera. Entonces, miren cómo simplemente la capacidad de crear cosas está en nosotros. Sean el cambio que quieren ser en el mundo. Con esa frase los dejo. Aquí nada va a cambiar, nada viene del cielo, nada viene del gobierno, viene de ti. Sé lo que quieres ver en el mundo. Los dejo con esta reflexión y nos vemos en una próxima oportunidad. Eso es todo. Soy Juan David Carvajal y me pueden contactar en ceo@ikin.co o en @42xy. Un abrazo para todos. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.